Muy buenos días, amigos. Soy su amigo el padre José Antonio en la nueva ruleta, el juego de la ruleta, el juego de Recuerda y Gana, donde vamos reforzando nuestros conocimientos, a ver qué tanto sabemos. Hoy estamos transmitiendo desde La Monera hasta arriba, la capilla de la Villita. Por eso esta imagen hermosa, miren qué cerros tan bonitos, ¿verdad? Se ve todo padrísimo. ¿Qué comunidad es aquella que se ve hasta allá? ¿Qué comunidad es? Pochahuisco, hasta allá se ve Pochahuisco. Totola de este lado. Y hasta Catlán se puede ver. Miren los cerros, qué bonitos, ¿verdad? Ahorita que todos están verdes. Pero ¿qué tal en abril y mayo? Cambia, ¿verdad? Pero ahorita se ve muy bonito. Bueno, desde acá vamos a transmitir el juego de Recuerda y Gana. Todos ustedes tendrán la oportunidad de recordar y ganar. Hoy las preguntas son fáciles porque son de Navidad, ¿sí? Porque ya estamos en temporada navideña. Entonces las preguntas son facilísimas, de lo más fácil que se puedan imaginar. Les recuerdo el juego. Tengo 13 preguntas, por lo tanto 13 personas pueden ganar. Quien quiera se acerca, gira la ruleta hacia acá. Y lo que la ruleta le caiga, por ejemplo, si le cae, yo la giro ahorita, ¿no? Si le cae 20, pues se lleva 20 pesos, ¿no? Pero le puede caer una cobija para el frío, o 500 pesos, o 200 pesos. Esto es la suerte. Lo que la ruleta caiga, ese es tu premio. Pero para poder llevarte tu premio, me tienes que responder la pregunta, ¿sí? Y la pregunta es de Navidad. Hoy las preguntas son de Navidad, casi todas. Como dos no, pero casi todas son de Navidad. Así es que necesitamos 13 personas. A ver, ¿quién es la primera persona valiente que se quiere arriesgar a girar y contestar? Anímense, a ver, véngase para acá. A ver, pero va a girar hacia allá la ruleta. Pásese de este lado. Y gire la ruleta hacia allá. A ver qué le cae. Sin miedo, gírele. ¿Qué le cayó? Ah, 10 pesos. Para un agua, ¿no? Por 10 pesos. Fíjese qué fácil es esta pregunta por 10 pesos. Cuando nace el niño Dios, ¿en dónde lo pusieron? Cuando nació el niño Dios, ¿en dónde lo pusieron? En un pesebre. ¿En un pesebre? ¿Es correcta la respuesta? ¿Qué dicen? ¿Sí? Pues sí, es correcta, ya ve. 10 pesos, ahí está. ¿Eh? Ahí están, pagados sus 10 pesos. Ahí está. A ver, ¿quién va a girar otra vez la ruleta? Usted la va a girar. Muy bien. Gírela hacia allá. Sin miedo. Una cobija, se puede llevar una cobija para que no pase frío. ¿O tiene marido usted? No. Ahí está. ¿Ah? Para que no pase frío, ahí le va. Para que se lleve una cobija, contésteme, ¿sí? ¿Cómo se llama el ángel que le anunció a la Virgen María que era la madre de Dios? ¿Cómo se llama ese ángel? Gabriel. ¿Cómo? Ángel Gabriel. ¿Usted está segura? No, no. Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí, sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ángel Gabriel? Sí. ¡Correcto! Muy bien. A ver, denle su cobija. La que usted quiere, denle una cobija. Gracias, padre. La que quiera, a ver si le gusta otro color. Ándale, pues. Gracias. ¿Eh? Gracias, padre. Ándale a usted. ¿Quién sigue? ¿Quién más va a girar? A ver, ¿quién más va a girar? Ahí pues, voy yo. Gírale, gírale hacia allá. Me sirve para los chiquitos. ¿Eh? ¿Qué le cayó? A ver, déjeme ver, acerca la cámara, a ver. Híjole, justito en la línea, así es que la va a tener que volver a girar.
¿Eh? 200. Mira, qué suerte tienen los que no se bañan, ¿verdad? A ver, por 200 pesos, ¿eh? Contéstame esta pregunta. Hay un apóstol que su trabajo era recaudar impuestos. ¿Cómo se llama? Nada más es uno. ¿Cómo se llama ese apóstol? Eso sí no me la sé. Son 200 pesotes. A ver, piensa en todos los apóstoles. Y uno, cuando Jesús lo llamó, dejó su trabajo, estaba cobrando impuestos y lo siguió. ¿Quién es? Mateo. A ver, es Juan, Pedro, Lucas. Recuerda a los apóstoles, exacto, recuérdalos. ¿Mateo? No sé, ¿tú estás seguro? Pues no tengo otra opción. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es Mateo o no? ¿Es Mateo o no es Mateo el que cobraba impuestos? Sí, es Mateo, exactamente. A ver, páguele sus 200 pesos. Muy bien. ¿Quién va a girar la ruleta? A ver, ¿quién más se va a animar? A ver qué fácil es girar y ganar. Gira, recuerda y gana. Gira, recuerda y gana. Hoy son las preguntas más fáciles de todos los programas de Recuerda y Gana. Usted, ándele, ya salió otra valiente. Gírele hacia allá, a ver. Sin miedo, como si fuera su esposo, gírelo. $50, ahí le va. Por 50 pesos, contésteme esta pregunta. ¿Quién era el que quería matar al niño Dios? Cuando nació el niño Dios, hubo un hombre que gobernaba. ¿Cómo se llamaba? Herodes, ¿no? ¿Usted dígame? Sí. ¿Sí, segura? Sí. ¿No duda? No. Entonces, ¿cómo se llama? Herodes. ¿Y él qué era? Que gobernaba. Ajá. Y quería matar a Jesús. Ella dice que Herodes quería matar al niño Dios. ¿Es una respuesta correcta, sí o no? Correcta, exactamente. ¿Ya ven? 50 pesotes. Ahí están. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Ya ven? Hoy es día fácil. Si no juegan es porque no quieren. Porque de seguro ganan. Solo porque es Navidad. Estamos hoy bien fáciles. ¿Quién más? A ver. Anímese a alguien más. Gire, recuerde y gane. Véngase, hombre, exactamente. A ver, listo, va a girar la ruleta hacia allá. Sin miedo. ¿Qué salió? A ver. Aquí sí entró todavía dentro de la línea, ¿no? Un poquito para acá. Ahí le va 5 pesos siquiera para que le compre un chicle a su mujer, ¿no? Por 5 pesos, dígame, ¿cuáles fueron los regalos que llevaron los Reyes Magos al Niño Dios? ¿Cuáles fueron los regalos? Mirra, oro, incienso. ¿Estás seguro? Sí. Él dice que mirra, incienso y oro. Es una respuesta... ¡Correcta! ¡Exactamente! Ahí le van sus 5 pesos para el chicle. A ver, ¿quién más? ¿Quién más va a girar? ¿Quién más va a girar? ¿Quién dice yo? A ver, todavía quedan más preguntas. ¿Lista? A ver, vas a girarle hacia allá. ¿Qué le cayó? 100. Ahí te va. Por 100 pesos tienes que contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que guió a los Reyes Magos
hasta el nacimiento del niño Dios. ¿Quién los guió? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. ¿Quién los guió? El ángel. ¿El ángel los guió a los reyes? Ah, acuérdate. La... A ver, la pregunta es, ¿quién guió a los reyes hasta el nacimiento del niño Dios? ¿Quién los guió? La estrella. ¿Estás segura? Sí. ¿O el ángel? La estrella. ¿No dudas? No. ¿No fue el ángel? No, fue la estrella. No sé, tú dime. ¿La estrella o el ángel? La estrella. ¿Segura? Sí. Esa es tu respuesta final. Ella dice que la estrella guió a los reyes hasta el nacimiento del niño Dios. ¿Eso es una respuesta? Correcta. Correcta, exactamente. Casi te andabas equivocando, pero te acordaste, ¿verdad? ¿Vas a ganar cuánto? 100. A ver, por ahí alguien que se llevó 200, cámbienos este, por favor. Para que se lleve su 100. A ver, ¿quién más va a ganar? Ya ve que hoy son preguntas facilísimas. No ganan porque no quieren. Muy bien, a ver, vas a girar. Gira la ruleta sin miedo. Otra vez 5 pesos, hombre. Bueno, por 5 pesos, la pregunta dice así. Esta pregunta es facilísima, Piensa bien tu respuesta, ¿Cuántos reyes magos eran? Según la Biblia, ¿cuántos reyes magos eran? 4. ¿4? Sí. ¿Segura? Según la Biblia. No dice la Biblia cuántos en realidad eran. ¿No dice? No. ¿Segura? No se ponga nervioso. ¿Cuántos? Entonces. No dice. No dice. Esa es tu respuesta final. Ella dice que la Sagrada Escritura, la Biblia, no dice cuántos reyes magos eran. ¿Es una respuesta? Correcta, exactamente, ¿verdad? La Biblia dice que unos magos venidos de Oriente. De hecho, no dice cuántos eran. Y tampoco dice que eran reyes. Dicen unos magos. Así es que la Biblia exactamente, por tradición, creemos que son 3. ¿Verdad? Hasta sus nombres lo sabemos. Muy bien, ganaste. Ahí está, para tu chicle. A ver, ¿quién más va a jugar? ¿Quién más va a recordar y va a ganar? ¿Quién dice yo? Ándele, aprovechen hoy que se puede ganar. ¿Alguien más? Véngase. Usted gírele. Recuerde y gane. ¿Qué le cayó? Cobija. Muy bien. Fíjese muy bien. Para poder ganar una cobija, contésteme lo siguiente. ¿Sí? Cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen, ¿cómo la saludó? Acuérdese. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen y le dijo que ella iba a ser la madre de Jesús, ¿cómo la saludó? Le dijo buenos días, buenas tardes, ¿o qué le dijo? ¿Cuál fue el saludo? El saludo fue que le dijo, alégrate María, llena de gracia. Es lo que yo sé, padre. ¿Segura? Sí. Esa es su respuesta final. Según usted, el ángel Gabriel le dijo a la Virgen, alégrate María, llena de gracia. ¿Sí? ¿Sí? No cambia su respuesta. Ya no me acuerdo, padre. No dude. Pues para mí sí. Bueno, ella dice que ese es el saludo. ¿Qué dicen ustedes, los que nos están viendo y los que están aquí? ¿Es o no es ese el saludo? Sí. Sí es el saludo, exactamente. El ángel Gabriel le dijo, alégrate María, el Señor ha hallado gracia en ti, ¿no?
bendita, y después ya le va a decir su prima Isabel, bendito el fruto de tu vientre. Así es que perfecto, se ganó una cobija. A ver, escoja la cobija que usted le guste. Gracias, padre. A usted. ¿Quién más va a ganar? A ver, nos quedan todavía pocas preguntas, pero quedan, y las más fáciles quedan. ¿Quién se anima? ¿Tú te animas? Vente, a ver, gírale. Gírale sin miedo, a mejor ganas. Gírale hacia allá, la ruleta. Gírale, gírale. Las veces que tú quieras. Si quieres mil, mil. Anda, hay una cobija también. ¿Tienes frío? ¿Sí? A ver, fíjate, por una cobija me tienes que contestar lo siguiente, ¿sí? Piensa muy bien en la respuesta, ¿eh? Herodes mandó a matar a todos los niños menores de qué edad. Herodes, que era el rey en aquel tiempo, mandó a matar a todos los niños menores de qué edad. ¿Tú con quién vienes? ¿Aquí? ¿Quién viene contigo? ¿Vienes sola? Sí, venía con mi tía, pero ya se fue. ¿Ya se fue tu tía? Bueno, ¿qué edad tenían los niños que mandó a matar Herodes? 5. ¿5 años? ¿Estás segura? ¿Segura? Sí. ¿No cambias tu respuesta? No. ¿No? No. Piensa bien. ¿5 años? Sí. ¿Segura? Sí. ¿No vas a cambiar tu respuesta? No. ¿No? Bueno, ella dice que los niños que mandó a matar Herodes tenían 5 años, menores de 5 años. ¿Eso es una respuesta? ¿Qué dicen ustedes? Incorrecta. La edad que tenían los niños era, ¿cuántos? ¿Menores de qué? De 2 años, ¿sí? De acuerdo, más o menos de 2 años para abajo los mandaron a matar. Híjole, ni modo, pues ahorita vuelves a participar, ¿eh? A ver, ¿quién más va a participar? ¿Quién va a girar? ¿Alguien más? Anímense, ándenle, sin miedo. Sin miedo al éxito. ¿Quién más? ¿Ya nadie quiere participar? ¿Ya no van a? ¿Si alguien más ya no va a volver? ¿Alguien más que quiera pasar, que no ha pasado alguna vez? Pásele. Ya si no quiere, que ya pase a volver. Pásele. Ándele. Ya quedan las más fáciles. Hola, de atrás. ¿Quiere pasar? Si le da pena. Vente, ándale. $100, ahí le va, por 100 pesos, son muy buenos 100 pesos, ¿verdad? Él alcanza por una comidita siquiera, por 100 pesos, nombre de los ancianos que recibieron al niño Dios cuando José y María lo fueron a presentar, ¿quiénes eran? No me acuerdo. Son dos, nombre de esos ancianos que recibieron al niño Dios, lo recibieron en el templo. Y entonces uno de ellos dijo, ya puedes dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Cómo se llamaban esos dos ancianos? No me acuerdo. ¿No se acuerda? No. ¿No? No. ¿No se acuerda? Ya, no. No, ya de plano, haga un poquito de memoria, ¿no? Isabel. ¿Isabel? No me acuerdo. ¿No? Híjole, bueno, pues ni modo, no le va a tocar ganar. Los ancianos, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Uno se llamaba Simeón y el otro. Eran dos. La otra era una mujer también ya muy grande, que toda la vida se lo había pasado servicio del altar. Ana, era Simeón y Ana.
los dos ancianos que recibieron al niño Dios, y entonces ahí es donde Simeón dijo, ahora puedes dejar morir en paz a tu siervo. Bueno, pues muchas gracias pues por participar, gracias por recordar. Hay cosas que aquí de memoria, vean, nos tenemos que saber para que nuestra fe se afiance. Hoy fueron preguntas muy fáciles de Navidad y en este tiempo de Navidad así será. Que Dios les bendiga, gracias por participar y gracias por compartir estos videos para que la gente aprenda de una forma didáctica. Denle me gusta, hágale un comentario y compártelo con los demás. Que Dios les bendiga.